Hola a todos, bienvenidos a un informe más de los podcasts de los informes de Mario. La música que estábamos escuchando corresponde a Carlos Rodas y al disco Más allá del tiempo. El título de la canción es Ongamira. Bueno, este informe tiene como título Quebrada de Luna y va a ser parte de otros audios que van a comenzar también con la palabra Quebrada de Luna, donde voy a informar, donde voy a contar una serie de eventos, de casos, de casuística ocurrida en esa zona de Córdoba, en esa zona de Argentina, que es tan especial en cuanto a la cantidad de eventos ocurridos y que vale la pena conocer, o por lo menos a mí me parece que es importante conocer, para dar una idea de lo que ocurre en esta zona Uritorco, que muchas veces por el desconocimiento se piensa que la mayoría de los casos que ocurren en esa zona se dan o en la ciudad de Capilla del Monte o en el propio cerro Uritorco. Mientras que la zona caliente o el hot spot, el lugar caliente, la zona donde eso ocurre con más asiduidad, es en la zona de Quebrada de Luna, que dista bastante de la ciudad de Capilla del Monte, unos 15 kilómetros aproximadamente, y que es donde se dan la mayoría de los casos importantes y que dieron renombre a esta ciudad y a esta zona y la han vinculado con el tema de ciudades intraterrenas, con el tema de avistamientos, con el tema de apariciones, de seres, de luces, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien no descarto que hay muchísimos casos ocurridos en el propio cerro Uritorco, en la ciudad también de Capilla del Monte, en la zona de las Gemelas, la zona del dique El Cajón, en la zona del dique Los Alazanes, en la zona del Zapato, en los Mogotes, en la zona de Ojo de Agua, en los Paredones, en la zona de Huertas Malas. Es verdad, ha habido varios casos, pero hay un lugar en particular donde estos se dan con mayor frecuencia, y ese lugar es Quebrada de Luna. Si bien algunos estarán pensando que no hay lugares especiales, que esto ocurre o puede ocurrir en cualquier lugar y que los casos se pueden dar en ciudades y los contactos se pueden dar en personas que están en un edificio, en un quinceavo piso, en una ciudad muy, muy concurrida, como puede ser Rosario, Buenos Aires o la ciudad del mundo que ustedes piensen, eso es cierto, pero a veces ocurre que hay lugares. Quién sabe si son por sus características topográficas, geográficas, o quién sabe por qué otra razón, ocurren mayor cantidad de casos y no sabemos por qué es esa realidad. Esto se da, por ejemplo, aquí, en Quebrada de Luna, que, como todos sabrán, el gran evento o el primer evento que hizo que esta zona fuera conocida fue el caso de la huella del pajarillo. Un caso del cual se ha hablado mucho, el cual yo he tocado muchas veces más en videos en YouTube, en los informes de Mario en YouTube, no tanto en los podcasts, donde creo que no tengo ningún audio específicamente hablando sobre el caso en particular, pero es un caso bastante tratado, un tema que ya la gente conoce bastante. Y ese fue el puntapié inicial de todo esto en el año 1986, cuando ocurre aquel evento de la huella del pajarillo, que es una sierra que se encuentra específicamente en esta zona, en la zona de Quebrada de Luna. Quebrada de Luna se encuentra en el departamento Punilla, dentro de la localidad de Charbonnier. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de vincular esta zona con Capilla del Monte, ya que
Charbonnier es una comuna independiente, es un departamento independiente que tiene su propio presidente comunal, el cual no está bajo las órdenes del intendente municipal de la ciudad de Capilla del Monte. Es decir, es una localidad, Charbonnier, que abarca diferentes parajes. Entre ellos está Quebrada de Luna, Río Seco, Santa Inés, el barrio Santa Isabel, Escobas, El Carrizal y Las Lajas. Es decir, es un departamento, un municipio o una comuna diferente de Capilla del Monte, porque no pertenece a su jurisdicción. Por eso muchas personas que al principio pensaron o vincularon que todo este evento de la huella del pajarillo ocurrido en el 86 podría haber sido algo creado adrede por las autoridades para generar turismo, etcétera, muy lejos estaría eso de la realidad, ya que la huella del pajarillo ocurre en un departamento o en una localidad diferente de la localidad de Capilla del Monte. Es un territorio que pertenece a la localidad de Charbonnier. Para ubicarse un poco geográficamente, si uno pasa la ciudad de Capilla del Monte, va por la ruta 38 hacia el norte, con dirección a San Marcos Sierra o a la localidad de Cruz del Eje, a unos 8 kilómetros aproximadamente, a la derecha, nace un camino de ripio que se lo conoce como la ruta 17. Ese camino de ripio pasa por las grutas de Ongamira y continúa, ¿no? Más o menos a 7-8 kilómetros de la ruta 38 por ese camino se llega a la zona de Quebrada de Luna. En estos diferentes audios, que voy a tratar diferentes casos, voy a dar diferentes también particularidades de la zona. La idea no es abarcar todo hoy, ya que me interesa un poco más entrar dentro del caso que vengo a presentar. Pero voy a dar algunos pantallazos de por qué este lugar, por ejemplo, se llama Quebrada de Luna. Si bien también hay mucha gente que erróneamente piensa que tiene que ver con la Luna como el satélite natural y por eso lleva el nombre romántico de Quebrada de Luna, esto no es así. Hay un libro de Aníbal Montes, de autor Aníbal Montes, del año 1956, que se llama Historia de Ongamira. En este libro queda reflejado el origen del nombre Quebrada de Luna, que no es por nuestro satélite natural, sino que era un sector donde, por una encomienda que había dado Cabrera, el fundador de Córdoba, al capitán Don Luis Luna, a esa zona, entonces por esa razón se la conoce como Quebrada de Luna. Son muchas las personas que han tenido experiencias sin buscarlas, sin conocer el lugar, llegando de una manera casi automática, que han podido vivir realmente experiencias multidimensionales y no tiene por qué ser azaroso eso. Podría ser que este lugar contenga algo especial, que contenga algunas condiciones que se dan en pocos lugares. El profesor Guillermo Alfredo Terrera consideraba que había triángulos de fuerzas en el mundo. Y acá en la Argentina también hay varios triángulos de fuerzas. Uno de los más importantes de la Argentina y del centro del país lo formarían Calahuala, Cerrezuela y Cerro Colorado. En ese triángulo, o en el centro de ese triángulo, según el profesor Terrera, se encontraría la mitológica o metafísica ciudad de Erx. Ese triángulo también es conocido como el triángulo menor de Terrera o triángulo de Terrera. Como les decía, en el sur, digamos la parte sur de ese triángulo, el vértice sur, está dado por el cerro Calahuala, que está cerca de San Agustín, en la provincia de Córdoba. El otro vértice sería al noroeste
lo daría Serrezuela, y el vértice noreste se localizaría en el Cerro Colorado del territorio cordobés, donde se encuentran las conocidas pictografías de los indios comechingones que hemos hablado en algunos informes y en algunas oportunidades. En el centro de dicho triángulo se encontraría el Cerro Uritorco y la mitológica Ciudad Erx. Según estudios de antropología metafísica, esta ciudad sería una ciudad subterránea que estaría poblada por entidades o luces cósmicas que formarían parte del llamado reino solar, y tendría esta ciudad tendría en su interior tres espejos. Esos espejos estarían formados, uno por un material conocido como el lapislázuli, otro estaría formado de oro puro, y el tercero, que sería el de mayor alcance, es de desconocida procedencia su composición, es decir, el material sería desconocido. Esta ciudad de Erx también estaría, según muchos sensitivos, según muchas personas que han podido tener experiencias extrasensoriales, estaría ubicada también en la zona de Quebrada de Luna. De hecho, muchas de las experiencias y de los casos que vamos a desarrollar en estos informes manifiestan haber visto una luz blanquecina o resplandor en la Sierra del Pajarillo o en los terrones o en las zonas de Quebrada de Luna, como si fuera un resplandor de dicha ciudad. Y muchos también han escuchado sonidos especiales, espejos que se mueven, etcétera, etcétera, que ha sido como un punto en común en personas que no se conocen entre sí, que han llegado al lugar, como decía antes, de manera casi involuntaria, instantánea, como guiados por una fuerza superior, y que han tenido este tipo de experiencia y que entre sí tienen en común muchas de estas manifestaciones en cuanto a lo lumínico, en cuanto a los sonidos, en cuanto a las luces que han podido observar y experiencias que han podido tener ahí. La antropología metafísica también nos habla que los aborígenes de la zona, los indios comechingones, solían ver estas luces que cruzaban los cerros, que pasaban de un lugar a otro y se ingresaban en las montañas o ingresaban en las laderas como si fueran inmateriales, o como si la propia montaña o el propio cerro fuera inmaterial, ingresan adentro de forma casi incorpórea, ¿no? Esta zona de nuestra geografía argentina tiene otras particularidades que también la hacen especial. Otra de las características distintivas de esta zona la da el agua, ya que es considerada una de las más puras del planeta, de acuerdo a la cantidad de minerales o la particularidad de los minerales que forman el agua que se encuentra específicamente en esta zona conocida como Quebrada de Luna. Otra de las características también la da su altura, o sea, el nivel sobre el nivel del mar en el cual se encuentra, ya que se habla que en esa franja que va de los 1.200 a los 1.250 metros se encuentra el aire más puro para cualquier ser vivo, y por arriba de esa altitud o por debajo ya no sería de tanta pureza el aire. Sería como que a esa distancia donde se encuentra la altura de este lugar estaríamos en una de las franjas donde el aire o el oxígeno es más puro y es más beneficioso para el ser humano o para cualquier organismo vivo. Bueno, en este contexto, en este lugar, se da el caso que vamos a tocar hoy. Un caso que yo lo conozco a través de un link, de un enlace, que oportunamente me fue pasado, creo que por una escucha de este programa, del programa de los informes de Mario, el cual me pasó un video, recuerdo que era un video, que oportunamente bajé a audio y me lo guardé. Hice bien en hacer esto, ya que hoy ese video no se encuentra online, no recuerdo a qué canal pertenecía, por lo tanto, si alguien
de los escucha conoce al personaje o conoce al entrevistador, sería interesante para incorporarlo dentro del detalle de este audio y para quizás poder contactar con este testigo de nombre Ángel. Lo único que tengo que se llama Ángel, desconozco el apellido y sí conozco algunas cosas que vamos a ir comentando. Este evento que le ocurre al testigo, a Ángel, es algo que se da en muchos casos que se dan en la zona. En el sentido de que gente, como decía antes, que por un impulso o por una fuerza desconocida deciden ir hasta el lugar sin saber por qué y sin saber con lo que se van a encontrar ni tampoco haber ido nunca a ese lugar. En este caso, este paramédico es un paramédico que vivía o vive en la ciudad de Córdoba, capital. En el año 1987 viajaba a visitar a su hija a la localidad de Cruz del Eje. Cuando iba por el colectivo, por el bus o por el micro, le decimos acá en la Argentina, el transporte, y empieza a sentir una voz interna que le pide que se baje del colectivo. Él se encontraba entre dormido y siente esa necesidad de bajarse tan fuerte y la voz era tan fuerte que habla con el chofer, con el conductor y le pide que por favor lo deje que necesita bajar del colectivo. Él en principio pensó que podría estar anticipándose a un accidente, ya que es común o es probable que en esa ruta suelen ocurrir accidentes automovilísticos. Por lo tanto, dice, a lo mejor esta voz me está anticipando algo, porque era una persona del ambiente de la medicina que no estaba vinculada a estas cosas, pero bueno, siente esa necesidad, se baja y cuando se baja se encuentra frente al cartel que indica que hacia la derecha se encuentran las grutas de Ongamira. O sea, ahí nace el camino de Ripio, conocido como la ruta provincial 17, y hacia ese lugar empieza a caminar, llevado por una fuerza que de una forma lo teledirige, como que lo lleva de forma casi automática, ¿no? Camina largas horas, creo que unas 2 o 3 horas, lo vamos a escuchar en él, hasta que se encuentra enfrente al Cerro Pajarillo. Y ahí, en el Cerro Pajarillo, tiene una experiencia muy especial que prefiero que la cuente él. Así que vamos a escuchar la primera parte. Este testimonio se va a dividir en 2 partes. Y vamos a escuchar esta primera parte de lo que le ocurre a Ángel. Este primer audio que vamos a escuchar está grabado justamente donde él se baja del colectivo. Van a escuchar un poco de viento, que pasan los autos, que pasan los camiones. Esto está grabado en la ruta 38, donde nace el camino de Ripio, como les decía antes, de la ruta 17, que es un camino en realidad de tierra, de Ripio, no está asfaltado. Y ahí donde él baja, donde él siente esa voz que le pide, por favor, que descienda del transporte, del bus, y está grabado ahí. Ese sería el primer audio que vamos a escuchar ahora. Después lo vamos a comentar. Estamos acá 10 kilómetros después de Capilla del Monte, en la ruta 38, en la entrada a Ongamira, y estamos con Ángel, que nos va a contar lo que le sucedió a él hace aproximadamente 30 años en este preciso lugar, que acá está la ruta 38 y sale un desvío, un camino de tierra que bueno, que va a las grutas de Ongamira. Hace 30 años yo me bajé aquí, o sea, por supuesto esto era todo monte, y bueno, empecé a caminar. ¿Te bajaste? ¿Cómo fue? Me bajé del colectivo. O sea, le pedí permiso al chofer y me bajé del colectivo.
yo iba camino a Cruz del Eje. Y bueno, me bajo. ¿Escuchaste una? Escuché una voz que me decía, bájate, bájate del colectivo, bájate, bájate del colectivo. Entonces, aquí suelen ocurrir varios accidentes. Y bueno, entonces escuché esa voz interna y me bajé. Sinceramente no sé a qué me bajaba, pero me bajé aquí, en este lugar. Y fui caminando prácticamente por toda esta calle de tierra, que ahora es más ancha. Ahí estaban los yuyos altos. Era un simple caminito angosto. Y bueno, y aquí me sucedieron varias cosas. O sea, por ejemplo, o sea, caminé por este camino, si lo podés, ese camino, por este camino durante 3 horas. O sea, vinimos. O sea, fui caminando por acá, era mucho más cerrado, era una cosa que no sabía por qué me bajé acá y empecé a caminar, si yo iba camino a Cruz del Eje. Y bueno, acá me ocurrió algo muy especial después de la caminata de 3 horas. Llegué a un lugar que se llama la Estancia La Esperanza. O sea, al frente del Pajarillo. Y ahí, o sea, subí, o sea, pasé la tranquera y subí a prácticamente toda una lomadita que tenía, un camino que había, que pienso que puede haber sido, después me dijeron que era un cementerio indio, y bueno, vi a un señor que después me enteré que se llamaba Don Gómez. Y le pedí permiso si me dejaba pasar a rezar al monte. Entonces me dice, bueno, dice, ¿pero va a ir con esa ropa? Sí, o sea, no tenía otra ropa. Entonces caminé prácticamente como una hora más por todo el monte, por todos los yuyos, o sea, un camino así cerrado. Así como esto, pero iba abriéndome paso y bueno, y llegué a un lugar que después de la hora de caminata llegué a un lugar que era totalmente re bello, muy bello, era así como ponerle como una cancha de golf, viste, el pasto cortadito, chiquito. Se sentía el ruido de una vertiente que pasaba agua, el trinar de los pájaros, ¿viste? Y bueno, y así, entre una cosa y otra, me ocurrió que vi a una señora que venía, una chica joven, muy bella, ¿viste? Con un perfume totalmente, pero riquísimo. O sea, un perfume que te agradaba, te calmaba a lo mejor un poco la ansiedad, te calmaba un montón de cosas. Entonces esta señora se arrima, hola, hola, y bueno, y empezamos a hablar con ella. Tuvimos un diálogo. Al rato de estar hablando con ella, yo al principio le pregunté el nombre. Y ella me dijo María. Y bueno, ¿cómo te llamas vos? Ángel. Y comenzamos a hablar. El hecho de por qué no comer carne, por qué no. Un montón de cosas. O sea, me explicó que el conocimiento, o sea, por ejemplo, lo que nosotros tardamos en un jardín, cuando comenzamos a estar en esta civilización, ¿no es cierto? Prácticamente eso se va, digamos, el conocimiento que tenemos, los años que tardamos en
llegar a la... pasar el prejardín, el jardín, la primaria, secundaria, universidad, posgrado, todo eso, el conocimiento ese es en milisegundos. Es como un abrir y cerrar de ojos. Luego, cuando estábamos hablando con esta señora, que me pareció muchísimo la llené a pregunta, que me respondía totalmente, me doy cuenta que no movíamos los labios. La comunicación, más bien, o sea, sería como telepática. O sea que uno, bueno, al ver eso, uno tan mundano que viene de otro lado, y bueno, y te comunicas así sin... ¿Cuál era tu actividad anteriormente? Yo trabajaba como paramédico en ECO. Y había salido de una guardia de ECO y me iba a visitar a mi hija Cruz del Eje. Y antes de visitar a mi hija Cruz del Eje, pasamos, o sea, me sucedió esto. O sea, que me bajé del colectivo, caminé por este camino, hasta que topa, que es más o menos una hora de caminata. Después doblé a la derecha, o sea, era como que me iban indicando. O sea, mi cuerpo se movía solo, directamente. Teníamos el camino de los terrones y el otro camino. Tomé por el lado de la izquierda y seguí caminando hasta llegar al frente del pajarillo. ¿Y de esa experiencia con...? Y de esta experiencia con esta señora, ni yo me había dado cuenta que había estado hablando con la Virgen. Y en un momento dado, me acuerdo que ella me dice, bueno, ahora vamos a ir al hospital. Y yo estaba sentado en una piedra. Había una piedra chica y una piedra grande, más o menos como unos 20 metros de distancia, una de la otra. La piedra grande sería más o menos el tamaño de una camilla o más grande. La piedra chiquita, ¿no? Una piedra más o menos, digamos, proporciones normales, como para sentarse uno. Y bueno, cuando me dijo que vamos a ir al hospital, entonces me levanté. Cuando hice un paso, estaba en otro lado. Y bueno, y ahí cuando... ¿Cómo podés definir cómo era el hospital? No, ella, la Virgen. No, bellísima, bellísima. ¿Cómo la podés definir, diríamos, físicamente? O sea, físicamente, una persona totalmente re joven, hermosa, muy bella, que inclusive cuando la vi, digo, me vengo de caminata hasta acá y se me aparece esta loca con todo, o sea, no sé... ¿Con un traje, con un vestido? Con un vestido largo y prácticamente, o sea, tapada la cabeza así, en azul y blanco. Claro, menos pensaste en ese momento que... Claro, y vos la ves, o sea, había unas espinas así grandotas y caminando de sandalias. Y yo me acuerdo que estaba, o sea, con zapato para salir, ropa para salir, ropa para ir a comer algo, viste, a una confitería. Y bueno, transcurrido todo eso, o sea que estamos en el hospital y llegamos a un lugar que vi un montón de seres así como nosotros, o sea que le imponían las manos a todo, o sea... los seres, o sea, a todos los seres de otra dimensión, de otra galaxia, algo así, ¿viste? Porque ¿Eran humanos? ¿Lo que eran asistidos? Lo que eran asistidos, no eran humanos, son seres de otro lado, ¿viste? Que a lo mejor estaban enfermos, que estaban, porque me dijo al hospital, y en el hospital, o sea, uno va prácticamente a curar tanto al amigo, al enemigo, a todos. ¿Y ella te iba guiando en el hospital? Me iba guiando en el hospital, la forma de imponer las manos, me iba explicando todo eso, que yo no entendía, ¿viste? O sea, no tenía ningún libro, no tenía nada. Claro. O sea, que había leído, o sea, bien mundano a eso. Claro. Era otra cosa lo que había estudiado. Sí, totalmente distinto. Me faltaban un par de años o un año para recibirme de médico y nada que ver. ¿Viste? Porque cuando me dijo al hospital, yo digo, bueno, acá sí, esta es la mía.
hacía muchos años que trabajaba en ECO. Entonces digo, bueno, acá te revuelco, ¿viste? Acá la sé manejar bien. Pero, ¿qué pasa? Que es muy distinto, o sea, ese tipo de hospital, o sea, cómo asistía a todos los seres de otros mundos. Claro. Entonces, claro, vos decís, la pucha, existen, digamos, seres de otros mundos. ¿Y qué te decía ella con respecto al momento de la humanidad, del planeta? Bueno, o sea, que había que rezar, había que tener en cuenta los rosarios. Me enseñó a un Padre Nuestro, que me lo enseñó Jesús, ¿viste? Cómo debía dirigirme al Padre. O sea, por ejemplo, o sea, siempre con nuestras deudas, no con nuestras ofensas, porque son deudas karmáticas, digamos. Uh-huh. Y luego la Virgen prácticamente me dice que en la última parte del rosario, donde dice Santa María, Madre de Dios, no, es Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra salvación. Amén. Para que no te manipule la mano del hombre. Uh-huh. Ahí va. Y bueno, y a ese lugar, que después vamos a seguir con otro videito, prácticamente fui 8 años, esa fue la facultad mía, digamos, durante 8 años de hacer meditación, de estar haciendo retiros espirituales ahí, comunicarse con los hermanitos de arriba. Eso lo vamos a dejar para una segunda parte del video. Nombraste a Jesús. Sí. Que te... O sea, Jesús. ¿Cómo fue tu encuentro con él? O sea, que vos veías un chango, viste, prácticamente como nosotros. No sé si habrán sido hologramas o qué, pero la energía que tenía y cómo se observaban entre ellos era algo maravilloso. Ah, estaban juntos en esa experiencia. Estaban juntos en esa experiencia. Pero la que más te guiaba era María. La que más me guiaba era María, que estaba de este lado. Uh-huh. Y Jesús estaba de este otro lado. ¿Y recordás qué te dijo Jesús o qué te comunicó? ¿O qué te transmitió? O sea, me transmitía mucha paz, mucha... ¿cómo te podría decir? Era algo que no hay palabra humana como para poder manifestar, a lo mejor la alegría, el amor hacia tu prójimo, ¿viste? Fue algo espectacular. ¿Y te dieron alguna indicación en concreto luego del hospital? Después del hospital. ¿Con respecto a vos? Después del hospital, cuando salí de ahí, o sea, yo le decía, bueno, o sea, utilícenme como ustedes piensen que sea lo más útil para ustedes. ¿Viste? Y bueno, y así. Y después de 7 años de asistir a este lugar, me autorizaron a hacer sanación, a hacer imposición de mano. O sea, así imposición de mano siempre y cuando ellos me dijeran, me ordenaran. Si no, mis manos estaban en mi espalda. O sea, que la autorización me venía de eso. Exactamente, y me dijeron 3 palabras que dijera: autorización, protección y asistencia. La autorización, ¿qué vendría a ser? Lo que vos le pedís a Dios Padre para que te deje ir de donde vos estás, a lo mejor sentado, hasta el picaporte de la puerta. La protección, ¿a quién se la pedís? A Dios Padre, para que te deje ir también del picaporte de la puerta en de donde estás sentado hasta el picaporte de la puerta. Y la asistencia, ¿de quiénes son? De los ángeles, los arcángeles, los querubines, de Jesús, de la Virgen. Todo eso, la asistencia, ellos pelean con cosas que, por ejemplo, nosotros no vemos. Pero tampoco nosotros vemos a los ángeles, muchos, a los arcángeles, a los querubines, a Jesús. Y... O sea que en este planeta hay diferentes tipos de energías. Sí, hay diferentes tipos de dimensiones. O sea, está lo positivo y lo negativo. Claro,
Y te enseñaron cómo... cómo afrontar toda esa parte con estas tres palabras, que es autorización, protección y asistencia. Sería como una especie de protección. Exactamente, son los escudos nuestros. Hacé de cuenta que vos sos una nave espacial y, bueno, tenés un escudo de autorización, tenés otro escudo de protección, tenés otro escudo de asistencia. Entonces la envidia, la ira, la bronca, todo eso pega acá, siempre y cuando vos tengas los escudos altos. Pero si vos tenés los escudos bajos, claro, bueno, si no haces los deberes... Bueno, estamos acá entonces con Ángel, con todo su testimonio. Le queremos agradecer también a él por compartir. Repetimos, estamos 9 kilómetros después de Capilla del Monte y bueno, seguimos sumando testimonios y vamos a grabar luego una segunda parte en la que Ángel nos va a seguir contando cosas sobre esa experiencia que le tocó vivir hace sobre 30 años. Luego seguimos. Bueno, este era el primer audio donde Ángel, el testigo, el protagonista de este caso, se baja del colectivo, como les decía antes, y está grabado en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. El testigo, que estaba dominado por una fuerza desconocida, se dirige hacia la zona del Pajarillo sin conocer el lugar, y él manifiesta que frente al cerro encuentra a un hombre que dice Don Gómez. No sé con seguridad si puede ser Manuel Gómez, que fue quien habitó la casa de Doña Esperanza Gómez, de su madre, que fue el lugar donde se avistó aquel famoso ovni que dejó la huella del Pajarillo el 9 de enero de 1986. No tengo la certeza que sea el mismo Gómez, pero posiblemente podría haber llegado a ser Manuel Gómez, que fue quien habitó por mucho tiempo esa casa que había sido de su madre. Más o menos del camino de Ripio, que conduce hacia las grutas de Ongamira, él se mete hacia adentro de la sierra, o sea, a caminar por adentro. Dice que pasa por una especie de cementerio indio, pero camina como un kilómetro adentro, metiéndose dentro del monte, digamos, ¿no? Hasta que llega a un lugar descampado, que él lo hace acordar una cancha de golf, por lo corto que tenía el pasto. Relata también que ve a una mujer joven que se dirige hacia él, que tenía un perfume muy especial, vestida de blanco y de azul, y que empieza a hablar con ella de diferentes temas, pensando que era una lugareña, pensando que era alguien que vivía en esa zona. Empiezan a hablar de diferentes temas: no comer carne, por qué no hacerlo, cómo se puede adquirir un conocimiento instantáneo. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que hacer muchos años de una carrera universitaria o estudios para especializarnos en algún tema, pero a veces esa especialización, ese conocimiento, puede llegar a la mente de una persona de manera automática e instantánea, digamos, ¿no? En un momento se da cuenta que no estaban moviendo los labios, con lo cual el testigo manifiesta cierta sorpresa, y se da cuenta que es telepático el diálogo que está manteniendo con esta mujer. Ahí empiezan a hablar de un hospital que sería, según el testigo, multidimensional, energético, etéreo, metafísico, llamémosle con la palabra que ustedes quieran. No era un hospital material como nosotros estamos acostumbrados a visitar en nuestro día a día, sino que era algo distinto, ya que él dice haber dado un paso. La mujer le comunica que van a ingresar a un hospital, y él pensaba que iba a caminar un largo trecho, iba a llegar hasta un lugar. Sin embargo, da un paso y aparece dentro del hospital de una forma también instantánea, ¿no? Ahí aprende la imposición de manos, cómo se puede sanar a través de la imposición de manos y cómo otros seres curaban a través de este sistema, a través de las manos, a otros seres que eran pertenecientes a otras razas.
no eran humanos o humanoides, eran diferentes, eran de otras razas. Él se dio cuenta que no eran de acá, los que eran los pacientes, digamos, de ese hospital. Después hay un tema que tiene que ver con el Padre Nuestro y con el Ave María, que lo vamos a desarrollar al final, antes de terminar el audio. Y sí, que a este lugar él va después durante 8 años. O sea, no es que fue esa sola vez y nunca más, no. Él vuelve a reiterar, a ir ahí, y se va como capacitando, se va interiorizando en la sanación hasta que es autorizado a poder sanar le comunican que estaba listo para él poderlo hacer. Y él nos deja también, le podemos decir como unas claves que las podemos o no usar, que son como escudos que nosotros podemos usar contra la envidia, contra las malas energías, contra el deseo negativo de otras personas, etcétera, etcétera, que es tan común, que se trata de 3 palabras que son como escudos, que es autorización, protección y asistencia. Y esto lo vuelve a repetir también en el segundo audio que vamos a escuchar ahora. El segundo audio, el que vamos a escuchar ahora, está grabado en el lugar donde apareció esta mujer y en el lugar donde apareció este hospital y en el lugar donde él se capacitó durante 8 años. Entiendo que tanto él como el entrevistador pasan una noche en carpa ahí y al otro día graban esta nota que vamos a escuchar ahora, que es la parte 2. Antes de ir con el audio, hay algo que me quedó, que no comenté al principio, cuando hablé del triángulo menor de fuerza de Terrera, que está formado por los cerros Calahuala, Cerro Cerrezuela y Cerro Colorado, donde en el centro de ese triángulo se encontraría la zona Uritorco y la zona de Quebrada de Luna, pero a su vez hay como otro triángulo menor al menor, digamos, que estaría formado por los cerros Pajarillo, Uritorco y el cerro Colchiquí o Charalqueta, que está en Ongamira, que formaría como otro pequeño triángulo que a su vez tendría como más fuerza que el triángulo mayor. En ese triángulo más chico sería donde estaría este hospital, este lugar donde estaría la ciudad de Erx, donde apareció la huella del pajarillo oportunamente, etcétera, etcétera. Así que bueno, aclarando eso, quiero escuchar esta segunda parte donde, como les decía antes, está grabado directamente donde él se encontró con esta mujer, un hombre que no sabía nada de Ángel Cristo Acoglani, que no sabía nada de Erx, que no sabía nada de la huella del pajarillo, que no sabía nada de todo este tema que por ahí nos interesa a nosotros y que fue inducido de manera casi automática a vivir este tipo de experiencias. Vamos a escuchar la parte 2. Bueno, estamos con Ángel, estamos en el lugar en el cual él tuvo esa experiencia. Recordamos que él venía por la ruta 38, en dirección a Cruz del Eje, en colectivo, y después de 10 kilómetros de pasar Capilla del Monte, empezó a escuchar una voz. Más o menos los 8 kilómetros de pasar Capilla del Monte, una voz interna que decía bajate del colectivo. Entonces como que tomé conciencia ahí porque venía dormido y le dije al chofer que me parara en la parada siguiente y me bajé sin saber que era este lugar. Claro. Bueno, en la parte anterior hemos estado en el donde fue eso, donde se bajó, y acá estamos en el lugar que él llegó y que luego estuvo viniendo durante mucho tiempo.
fue aquí donde tuviste esa aparición. Conta un poco de dónde vino, dónde estabas, lo que puedas recordar. O sea, estaba sentado en una piedra que está antes de la carpa, así, digamos, 2 o 3 metros antes. Yo me senté ahí y empecé a rezar, empecé a orar, empecé a comunicarme con la naturaleza. Y siento como unos pasos, y de esta parte de acá aparece una mujer. O sea que se fue acercando, acercando, una muy bella mujer, muy bonita, con un perfume totalmente agradable. Y bueno, se acercó, estuvimos charlando, estuvimos hablando. Pero yo no había tomado conciencia que era María, que era la Virgen María, sino directamente una habitante de acá, de la zona. Claro, vos pensaste que podría haber sido una persona de acá, ¿no? Sí, una señora de acá. ¿Y de qué hablaban? ¿Cómo ese diálogo? Primero fue el saludo, hola, y después empezamos a dialogar de un montón de temas. O sea que se fueron dando, ¿cómo te podría decir? El por qué no comer carne. Uh-huh. Digamos, el conocimiento que uno adquiría en un abrir y cerrar de ojos. Uh-huh. ¿No? Digamos, en vez de pasar todo el tiempo, a lo mejor 20 años que vos pasás... el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, el posgrado, o sea, llegas, eso, el conocimiento ese se adquiere ahí en milisegundos. Es como que te pasaron una información, o una preparación, un conocimiento. Creo que ambas cosas. Ajá. O sea, el conocimiento por un lado, y bueno, o sea, cómo prepararme para enfrentar, digamos, después que saliéramos de acá. Bien, bueno, recordamos que estamos aproximadamente a 9 kilómetros, 10 kilómetros de la ruta. 10 kilómetros de la ruta más un kilómetro más hacia adentro. Ese cerro que está allí es el cerro... Pajarillo. El Cerro Pajarillo, que ahí en el año 80 y poco... 80 y pico, había una marca, una huella, que yo la miraba y bueno, digo, se debe haber quemado. No tenía ni idea qué es lo que podía hacer. Después, o sea, con el tiempo, o sea, uno se va enterando de las cosas. Claro, fue una nave que cayó ahí, una nave y que... Se asentó una nave. Ajá. Presentó una nave de 115 metros de diámetro. Ahí. En esa zona. Ahí. ¿Hay información sobre eso? Sí, en internet lo buscan y lo encuentran. Lo que también se dijo que, bueno, que la NASA o miembros de la NASA cortaron, interceptaron rápido. Vinieron rapidísimo y se llevaron todo lo que encontraron. Animales muertos, todo. Todo lo que encontré. Uh-huh. Bueno, este lugar, desde el Google Gear, que es un programa de internet, no sé ahora, pero en su momento, se veía una gran aureola verde alrededor de un espacio bastante, bastante grande, de un radio bastante grande en esta zona. Sí. Recordamos que el Uritorco está acá. Digamos, nosotros estaríamos... atrás del Uritorco y atrás de los Terrones. Bueno, Ángel, como me estuvo contando, luego de esa conexión, siguió viniendo y siguió siendo preparado por otras... por otras, digamos, personas. Preparado por la Virgen y Jesús. O sea, así se manifestaron ellos. ¿Y el nombraste al padre...? Y al padre Pío fue uno de mis guías. O sea, el padre Pío quedó constantemente, o sea, conmigo. Uh-huh. O sea, era el que me daba todas las pautas de lo que debía ir haciendo. ¿Y qué te enseñaba el Pío? El rezo, la meditación,
Y en la meditación, o sea, uno tenía la información de lo que iba pasando, ocurriendo, o sea, la preparación. Entonces, hablaba de la importancia de la oración. Exactamente, y ser siempre justo. Digamos, si nos poníamos a meditar a las 3 de la tarde, era a las 3 de la tarde, o sea, sería a las 15 horas, no 15 y un segundo. A las 15 horas, bien, ya estar listo. Recordamos que Ángel, bueno, en un momento sos llevado a un hospital, diríamos un hospital energético, un hospital en etérico. Claro, una cosa así. Y bueno, en ese hospital se vieron, o sea, me enseñaron cómo debía imponer las manos, cómo debía llevar las manos para dar determinados tipos de energía. Ajá. Pero después estuve viniendo 8 años más hasta que me autorizan a hacer sanación. Claro. Es muy parecido lo que está contando Ángel. Hay una película que se llama Nuestro Hogar, que es de Chico Javier. Hay una película que de una persona que canalizó y escribió muchos libros, en el cual ahí habla de un hospital en otro plano, en el cual son recibidas las almas que desencarnan y pasan por un proceso de rehabilitación, si se le puede llamar. El lugar que vos estás diciendo coincide con... Mira vos, no sabía. Con la... Y esto hace 30 años atrás, ¿eh? Claro, lo que te sucedió a vos. Exacto. Estamos hablando de hace 30 años. ¿Y en ese hospital pudiste ver que había de diferentes razas? Sí. ¿Y los diferentes pacientes de razas distintas. O sea, los pacientes eran de diferentes... De razas distintas. De diferentes razas. O sea, que podríamos decir que era un lugar del universo, o de esta parte del universo, en el cual de diferentes lugares pasaban... O sea, pasaron ahí a componerse. A componerse, una rehabilitación. Una rehabilitación. Bueno, la verdad que es un testimonio bastante fuerte, ¿no? También cómo se lo vea, porque si pensamos que en tan solo en 70 o 80 años la evolución que hemos tenido acá los humanos, cómo es la medicina hoy y cómo era hace 70 años, también hubo un paso agigantado. Entonces, digamos, en la medicina tradicional. En la medicina tradicional. Exactamente. Que eso se veía hace 30 años atrás. O sea que totalmente evolucionado. Claro. O sea, unos quirófanos, o sea, espectaculares. O sea, por ejemplo, había unos bisturis que hasta un niño de 2 años lo pudo utilizar. No corta ni vena, ni arteria, ni nervio. Saca el tumor que... saca la enfermedad. Claro. Que hay alguna operación, ¿no es cierto? Esto, supongo que hace 30 años quizás... No se podía dialogar con nadie. Claro, era medio difícil compartir esto, ¿no? Claro. Hoy ya hay más información, hay más gente que está hablando cosas y es más fácil poder reconectar con esto, que parece como muy... como un poco raro, pero que no es tan raro. Exactamente. Si tenemos en cuenta que se habla de que la Tierra tiene millones de años, que el Sol millones de años, ¿por qué? Y nosotros vamos evolucionando con todo eso. Claro. O sea, de 30 años a esta parte, o sea, hemos avanzado, o sea, el humano ha avanzado a paso agigantado. La conexión que tuviste con María es siempre amorosa, te habló no, algo, es, te es, habló es, algo del de mal, en negativo. No, siempre en positivo, o sea, digamos, se notaba en los ojos de ella, es una ternura, un amor,
O sea que te dejaba, pero regalado, digamos, te dejaba extasiado. Claro. No hay palabra, digamos, de este universo para decir, bueno, mira, lo que sentí fue tal cosa. ¿Viste? Científicamente no te lo puedo demostrar, pero sí, es algo pero totalmente maravilloso. Bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podés decir a la gente que va a ver este video, seguramente en muchos lugares y muchas personas, con respecto al tema de la energía? ¿Cómo ellos pueden? O sea, una forma de cuidarse para que no le vampiren la energía son con tres palabras que me la enseñaron ellos, que es autorización, protección y asistencia. La autorización, ¿a quién uno se la pide? A Dios Padre. La protección, ¿a quién se la estás pidiendo? A Dios Padre. La asistencia viene a ser de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de Jesús, de María. Bien. Ángel. O sea, nosotros la mayoría de las veces hay personas que no las ve, pero si logramos pedir la autorización, protección y asistencia, vamos a estar, digamos, con un escudo protector que nos va a ayudar a que no te tomen la poca o mucha energía que tengamos. Claro. Y de esa manera no repercute en el físico. En el físico, no repercute en el físico. Entonces uno va, trabaja, se cuida, porque el vampirismo energético muchas veces es inconscientemente. Claro, sin querer, diríamos. Exactamente, sin querer. Pero hay otros que lo hacen queriendo. Claro. Los que conocen la forma, lo hacen queriendo. Claro, muchas veces a través, a lo mejor, de los celos, de la envidia. La envidia, los celos, la bronca, la ira, el rencor. Exactamente, el orgullo. Son formas que una persona está vampireando energéticamente sin ser consciente. A veces en la familia puede pasar. En una contestación, directamente. O sea, a lo mejor están almorzando, cenando o merendando y bueno, una palabra que fue de más, suficiente para que se arme un caos. O sea, mejor no entrar, diríamos, cuando alguien... Claro, mejor... exactamente. Pero diciendo esas palabras es como que se calman los ánimos. Bien. Ángel, te quería preguntar si crees en Dios. Sí, en Dios creo. ¿Qué es Dios para vos? ¿Qué sería Dios? ¿Qué energía sería? Y bueno, sería todo. Es todo. ¿Cómo te podría decir? Para mí, Dios Padre es... acapara todas las energías que hay. Uh-huh. Bien. Y porque alguna vez he escuchado que algunos opinan que Dios es bueno y malo. ¿O es positivo o negativo? ¿O es...? Dios es justo. Digamos, para definirlo así, es justo. Porque hay muchos que se enojan cuando nuestros apegos, o sea, afloran, porque se va un familiar nuestro, o sea, fallece un familiar nuestro, y bueno, se enoja con Dios. Y bueno, pero no nos damos cuenta que evolucionó el familiar, o sea, tuvo un premio a la vida. La muerte es un premio a la vida, pero nosotros no, tenemos tanto apego que no lo tomamos así. ¿Esto sería como una especie de prueba entonces que cada uno hace en la Tierra? Y acá venimos prácticamente a aprender a manejar este cuerpo que es denso. Porque seríamos espíritu que venimos a manejar este cuerpo denso. Porque si no tuviéramos este cuerpo, no podríamos existir acá. Seríamos a lo mejor ángeles, seríamos espíritus, seríamos, llamarle como quiera. Pero no podríamos caminar sobre esta tierra. Uh-huh. O este planeta. Y seguimos evolucionando. Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más para compartir con los que te van a escuchar. O sea, oren, recen a su modo. Es la intención
Eso es lo que vale. Es la intención que ponga uno. A lo mejor no te hagas un rezo largo, sino simplemente, Dios, acá estoy. Padre, acá estoy. Suficiente. O sea, esa es la intención que vale. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Sí. Verdadero, porque uno se siente en la paz, ¿no? Y se siente en paz. Se siente tranquilo. Además, este lugar, como podés apreciar, está lleno de yuyo ahora. Pero cuando vine, era un campo de golf. Era todo el yuyo cortadito, divino. Ángel, en un momento dijiste lo de la carne, que lo estoy recordando. Claro, lo de la carne, por ejemplo, o sea, pueden comer carne, pero nosotros matamos de más animales. O sea, están los mataderos, por ejemplo, que matan animales y cortan la evolución del animal. ¿Entendés? Porque hay animales que se pueden comer. Pero no 5.000, 6.000 como estamos haciendo. No en un desequilibrio, te referís. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces agarramos, vamos y lo ponemos en el freezer. ¿Y el alimento también juega un papel importante en la vibración que tenemos? Y siempre y cuando nosotros mantengamos el vehículo limpio, podemos hacer un montón de cosas. Uh-huh. Siempre y cuando tengamos el vehículo limpio. Ángel. Porque la carne, lamentándolo en el alma, en los animales que sacrifican de más, digamos, la hormona que tiene, ¿cómo te podría decir? Del miedo, esa es la que cuando nosotros la cocinamos, no se va. Y se nos pega en nuestro intestino. Todos dicen que nosotros somos carnívoros. No, nuestros intestinos están exclusivamente para todo lo vegetal. También cuando comemos un vegetal lo matamos, pero no es la misma frecuencia. O sea que la información va viajando. Va viajando, exacto. Y como la información viaja, el pensamiento también viaja. Exacto, sí. O sea que son cosas importantes, ¿no? Exactamente. Lo que pensamos hacia otro. Hacia otro, ¿viste? Es que bueno, pero estar bueno ser consciente. Claro, sí, sí. Porque a veces uno no sabe, no es consciente de lo que está haciendo cuando opina de alguien o cuando está hablando de alguien que no está. El único que juzga es Dios. Claro. Nosotros nos falta mucho para eso. De último, si queremos echar una mano, hablemos. Hablemos positivo, hablemos bien. Cosa que no los devuelvan la piedra que tiramos. Porque tiramos una piedra y no vienen dos. Tiramos esas dos, no vienen cuatro. Tiramos esas cuatro y vos decís, uy, ¿por qué me va mal? Mira que esto, que el otro, que de acá, de allá. Bueno, ¿cómo estás actuando vos? Claro, se podría decir que hay como un Ida y vuelta, y hay como un saldo que tiene cada uno energético. Exactamente. En cuanto a sus acciones, a sus claro, voz. Sí, sí, sí. O sea, cada alma, cada. Exacto. Alberga un. Sí. Un resultado entre lo positivo y negativo. Exactamente. Ahora depende de qué acumule más, si es negativo o es positivo. Bueno, la verdad que ha estado medio fresquito anoche. Bastante. Pero bueno, valió la pena porque es un lugar muy hermoso. A la gente que vive cerca de Córdoba puede darse una vuelta, está una hora y media. Esta zona es maravillosa. Y los que no viven cerca de Córdoba, seguramente todo lo que sea contacto con la naturaleza lo puede hacer tranquilamente. O sea, compartan con la naturaleza. O sea, no la borren del mapa. Es vida. Es vida. Es vida. Bueno. Bueno. Nos vamos a despedir con esa imagen tan exacto. Hermosa que es el pajarillo. Y bueno, alegría y para adelante porque se puede. Todos aprendemos, crecemos, todos juntos. Exacto. Todos juntos. Algunos van guiando a otros, pero todos somos importantes. Y todos estamos todos juntos. Todos somos uno. Somos un grupo y bueno,
hay que unirse. Exacto. Para que sea todo más fácil. Exactamente. Bueno, hasta otro testimonio. Gracias, Ángel. Ok. Le agradecemos de corazón por compartir tremenda experiencia y espero que sirva a todos. Exacto. Bueno. Esta era la segunda parte, donde está grabada en el lugar propiamente donde él fue guiado a llegar. Este lugar, dijimos, está más o menos de Capilla del Monte a unos 20, 21 kilómetros, ya que hay que hacer unos 9 o 10 kilómetros hasta la ruta 17, el camino de Ripio. Después, por el camino de Ripio, unos 10 kilómetros que él fue a pie, guiado, y después se metió un kilómetro dentro de la sierra, digamos, fuera de camino, digamos, se metió en zonas ya más inhóspitas, donde llega a esta especie de como descampado, como una especie que parecía que estaba cortado el pasto por la naturaleza cuando él fue, y vive esta experiencia. Cada uno de ustedes sabrá darle el juicio de valor a la experiencia. Para algunos será totalmente inverosímil, para otros será posible, para otros será muy personal. Eso se lo dejo yo desde acá, y entiendo que el muchacho que entrevista también, la idea es que cada uno dé el juicio de valor personal, no dar el propio. Yo solo puedo decir que este tipo de casos se repiten en este lugar y en otros lugares, por personas que no se conocen entre sí, con características muy similares entre sí. O sea, los casos tienen condimentos que son casi calcados en personas que no se conocen entre sí. Este caso en particular yo le encuentro también muy, muy parecido a casos de gente que ha tenido experiencias fuera del cuerpo. Es decir, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, donde se han visto dejar el cuerpo y después tener una experiencia con entidades como son la Virgen María, Jesús o el Padre Pío, que son tres personajes que nombra Ángel en su relato y que dice haber interactuado con ellos durante la primera experiencia y varias experiencias que tuvo a lo largo de 8 años donde fue instruido en ese lugar. Este tipo de eventos son muy difíciles de saber cómo pueden ocurrir. Puede ser que estas entidades superiores, diría, o suprafísicas, generen en el cuerpo humano de tercera dimensión un tipo de vibración que lo eleven hacia otra dimensión, o sea, otra vibración más sutil, y ahí se produce el contacto en una situación más sutil. O puede pasar que estas entidades bajen su vibración y se hagan físicas y corpóreas para que el contacto se realice en esta realidad nuestra palpable. En este caso no lo sabemos porque no hay otro testigo, pero en otros casos, a veces, personas que están fuera de esa situación ven al testigo como hablando con nadie, como hablando con la nada, como dando la sensación de que solamente el testigo lo ve. Solamente el testigo puede ver con quién interacciona. En este caso no sabemos eso porque era él solo en un lugar donde no había nadie, un lugar descampado, un lugar inhóspito. Pero a veces, en algunos casos, se ve que personas conversan con alguien que solamente ellos ven. No sabemos si este sería el caso o no. Por lo tanto, podemos pensar que este tipo de contacto se puede dar de esas dos formas. O uno es elevado a una frecuencia superior y ahí se produce en algo más sutil ese contacto, o la entidad que está en otra frecuencia, baja a nuestra dimensión, a nuestra realidad, y sería visto, en este caso, si fuera así, por el testigo o por cualquier otro que pase por el lugar, los podría ver tranquilamente a quienes están manifestándose ahí, ¿no? También algo que deja en claro este audio es que él no conocía el evento de la huella del pajarillo. Es decir, él vio la huella, porque la huella estuvo visible desde el enero del 86 hasta el 89, casi 90,
fue el tiempo que fue visible. Después pasó a no verse porque fue cambiando la coloración de la paja brava, que es el vegetal que tapiza un poco el cerro áspero, que es el cerro de la cadena de las sierras del Pajarillo, donde se aparece la huella. Y él la ve a la huella, Ángel, el testigo de este caso. Sin embargo, él no sabía qué la había producido. Después se enteró con el tiempo que estaba toda esta versión y todo este caso del asentamiento y de la noche de pánico y de miedo que habían tenido la familia Gómez, que vive y vivía en esa época, muy cerca de donde él fue instruido, donde él fue guiado a tener esta experiencia. Habla de otra vez de este hospital, de un bisturí especial, de un tipo de tecnología muy superior a la actual, o quizás correspondiente a otro tiempo, a otro espacio, a otra dimensión, a otra realidad, que por algo a veces nos abren una ventana para poder ver algo o quizás poder entender algo de esa otra realidad. Y de eso va este tipo de informes, este tipo de eventos. Y para el final dejé la instrucción que le fue dada a él para dos mantras, rezos, oraciones que son muy poderosas, seamos o no católicos, seamos o no practicantes de una religión. Tanto el Ave María como el Padre Nuestro son dos oraciones muy poderosas, porque muchas personas le entregan también una connotación especial en cuanto a que producen efectos en muchos, digamos, ¿no? Esto lo pueden tomar o no como algo de color, lo pueden aplicar en su vida o en sus oraciones o no, eso depende de cada cual, pero él le instruyen que el Padre Nuestro, que fue modificado por la religión católica, y se habla de nuestras ofensas, ¿no? Perdona nuestras ofensas ahora. Pero él fue instruido para que la correcta palabra sea deudas kármicas, deudas karmáticas. Todos venimos a cumplir con ciertas deudas que tenemos con otros, que hemos cometido en otros momentos, que hemos a lo mejor recibido o hecho a otras personas, y mucho de lo que nos ocurre aquí tiene que ver con el cumplimiento de deudas, de otras deudas, de otras vidas, de otros momentos. Entonces, la correcta palabra a usar, le dicen que perdona nuestras deudas kármicas. Esa sería la modificación del Padre Nuestro. Y el tema del Ave María, modifican ciertas palabras. Él dice, para no ser manipulados acá en la tercera dimensión, la correcta forma, según lo que él comenta, es: Santa María, Madre de Jesús, no Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra salvación. Amén. Eso sería para no estar manipulados por los intereses mundanos, digamos, ¿no? De quienes controlan a veces las religiones, quienes controlan el poder en esta tierra, e ir directamente a la conexión con lo espiritual, sin intermediarios terrestres y sin dejar energías en el entremedio, digamos, ¿no? Sin beneficiar a nadie. Pero bueno, repito, esto cada cual le dará su juicio de valor, lo pueden o no aplicar, lo mismo que lo que él comenta de los tres escudos, que son autorización, protección y asistencia. Este es uno de los tantos casos que se han dado en este lugar, casos que no son conocidos. Gente como este señor Ángel, que yo me acuerdo cuando vi el video, era un hombre de barba blanca, mayor, no tan mayor, pero sí era un hombre maduro, que no lo he visto dando charlas, ni conferencias, ni lo encontré nunca más en internet. De hecho, el video hoy no está disponible en YouTube, estaba en su momento, ahora no lo está, y es algo que si no lo hubiera guardado en su momento, tampoco lo podría compartir. Pero es un caso más de los tantos y tantos casos que se dieron en esa zona, que tiene cosas en común, que tiene cosas multidimensionales, que tiene cosas que podemos obtener quizás algo de información. Yo siempre digo que el tema de los contactos, este hombre, si bien no da charlas, no escribe libros, no vende
su información y es casi desconocido, por no decir desconocido, es un contactado, porque ha tenido un contacto. Y ese contacto nos otorga cierta información que nosotros podemos usar o no. En este caso, todo esto que estuvimos hablando antes, de usarlo en las oraciones, de usarlo como escudos, etcétera, etcétera. Pero esto que le ocurre a él, esta especie de puerta que hoy estás en una roca y de repente das un paso y estás dentro de un hospital o estás hablando con una mujer telepáticamente, se ha dado en otros casos que vamos a compartir. Por eso, muchos de los futuros audios que van a escuchar y de los futuros informes y podcasts van a arrancar con la palabra quebrada de luna, con la oración en realidad, quebrada de luna, guión y el caso, porque tienen en común esto. Y son personas que entre sí no se conocen, son casos que no se encuentran comúnmente en internet y que se van a encontrar ustedes con la voz, con las palabras y con los testimonios de personas que han vivido situaciones que van mucho más allá de lo físico, que ustedes le darán el juicio de valor de creerle o no, y en definitiva que les pueden llegar a ser útil, pero que por algo se dan en cierto lugar. Vuelvo a repetir, se pueden dar casos en una ciudad, en ciudades grandes, en ciudades chicas, en el medio de Buenos Aires, de Rosario, de Estados Unidos, en Los Ángeles, en Roma, en París, en lugares céntricos y muy concurridos, y no hay un lugar donde esto se ocurra o que hay que ir para eso. Pero llama la atención esto que les vuelvo a repetir. Muchas personas son guiadas a un lugar como fue Ocoglanis en su momento, hacer aparecer o hacer manifestar a la ciudad de Erx cuando él pensaba que podía ser en otro lugar de Córdoba. Después fue guiado de una manera media automática a que esto ocurra en ese lugar, Quebrada de Luna, en Los Terrones. Y así ocurrió con varias personas que han llegado a ese lugar, donde también se dice que puede llegar a estar el Santo Grial, porque está toda esta historia metafísica del poema de Wolfram von Eschenbach anterior a la llegada de Colón a América, donde habla que el Santo Grial iba a ser enterrado en un territorio conocido como Armórica, en una sierra llamada de Viaraba y Charaba, que casualmente es como los indios comechingones, que eran los aborígenes que poblaban en ese lugar, junto con los arabirones, le llamaban a las sierras de Córdoba y esa zona, que eran las sierras chicas, se les conocía con ese nombre, de Viaraba y de Charaba. Ahí se piensa que Parsifal, el caballero templario de la mesa del rey Arturo, puede haber depositado el Santo Grial, el libro que se lee y no se lee, y también la cruz gamada o la cruz templaria. Entonces, son muchas coincidencias que hacen marcar a ese lugar que es prácticamente rural, inhóspito. Ustedes escucharon que durante toda la entrevista se escuchaban los sonidos de la naturaleza, el trinar de los pájaros, el viento. Es decir, es un lugar donde está mucho más poblado que antes, desde que ocurre todo esto en el 86, en 1986, pero que sigue siendo un lugar casi inhóspito, descampado, donde reina la naturaleza, el silencio, el viento y lo natural. Espero que les haya gustado. Nos vamos a encontrar con, seguramente, en otro informe, en otro audio, dentro de poco tiempo, pero cada tanto van a encontrar alguno que diga quebrada de luna y se va a centrar en casos muy poco conocidos que ocurrieron en esta localización, en Charbonnier, en la comuna de Charbonnier. Bueno, un cariño para todos, un abrazo grande y será hasta el próximo informe. Chau, chau. Thank you.